Muchísimas necesidades que tenía este pueblo a lo largo de los años. ¿no? Efectivamente, se oyen las palas eh, por diferentes partes del municipio, se genera molestia, como, como bien dices, a, a los vecinos, pero el objetivo es que las obras sigan al ritmo que van, que van a, a buen ritmo, la, la mayoría, y por lo tanto, esperemos que en un tiempo prudencial podamos ya poner a disposición de los vecinos. Muchísimas actuaciones desde, desde las obras de, de la carretera vieja que es obra muy importante, de 1,8 millones de euros, ¿no? corresponde todo al saneamiento y urbanización de la segunda fase de carretera vieja. Vamos a hacer aceras en carretera vieja por fin, a los laterales, sin acera central. Hemos creado también recientemente aparcamientos en, en esa zona, en la zona de carretera vieja, un total de 28 aparcamientos para que los vecinos también eh, puedan estacionar de manera cómoda. Y después, si nos centramos un poco más, un poco más arriba, pues tenemos, tenemos por un lado la, las obras de, de la rotonda, que se han podido activar después de resolver algunos inconvenientes que teníamos eh, junto al Cabildo de Tenerife. Más ya centrándonos en el ayuntamiento, pues tendremos las obras del aparcamiento subterráneo, que ya vemos cómo empieza a salir del hueco y empiezan a verse los pilares a la altura de... De la, propia, de la propia calle, tenemos las obras del, del parque infantil en el Parque El Pinar, tenemos la obra de la ampliación del centro ocupacional en la calle Añate, bueno, en definitiva, tenemos, <coughs> tenemos las obras de, también de la casa aldeán Calzadilla arriba en el, barrio, en el barrio de San Juan, y, bueno, en definitiva, esas son las obras grandes, pero también tenemos muchas actuaciones pequeñas que realizamos con los operarios municipales a través de, del convenio que firmamos con el Servicio Canario de Empleo y, y también pues el trabajo que realizan los PESFAES, ¿no? un trabajo de, de cuidado y atención de los jardines y de todos los espacios verdes del municipio muy importante. Y a partir de ahí pues seguimos trabajando para desarrollar otras tantas. ¿no? Tenemos ahí un pequeño inconveniente con el auditorio municipal, que lo estamos resolviendo, ya firmamos el acta de replanteo hace un tiempo, pero bueno, esperemos resolverlo inmediatamente. Recordar que el auditorio es la obra... Económica más importante de la historia de la Victoria de Acentejo. Estamos a punto también de sacar una licitación de más de 900.000 euros para seguir apostando por las energías limpias. Vamos a, colocar, a seguir colocando muchas placas fotovoltaicas en diferentes partes del municipio. También hemos licitado recientemente la escuela infantil, la ansiada Escuela Infantil. Que hay que recordar que la primera piedra se puso hace 43 años y todavía no, hemos puesto, no la hemos puesto a disposición de los vecinos y vecinas, ya está en fase de, de adjudicación y, y también estamos a punto de sacar a la licitación otra obra importante como es la reforma integral de toda la plaza eh, del pueblo, que son más de 3.300.000 euros. Que también en los próximos meses saldrá a licitación y esperemos que, que se adjudique correctamente. Y, y bueno. Junto a ello, pues estamos también con un skate park que está, se abren los sobres eh, por parte de la mesa de contratación, creo que eh, esta semana, creo que el jueves. Y, y también hay una multipista de deportes que irá colocada en la finca Santa Eulalia eh, a lo largo de los próximos meses. Es decir, en definitiva, hay actuaciones. Eh, esa es la parte de obra pero como saben estamos con el mes de octubre que es el mes de, del mayor una programación muy variada para, para el cuidado, atención y bienestar de nuestros mayores está el mes de noviembre que ya estamos trabajando porque queremos recuperar el mes de noviembre el mes de la castaña, eh, hemos realizado recientemente pues, también eh, por, la, eh, por la presentación de un libro de un victoriano, es decir, estamos continuamente eh, en actividades. Hemos retomado por fin la lucha canaria, que era uno de mis deseos después de muchísimos años. El pasado viernes teníamos... El primer encuentro amistoso de Lucha Canaria. Es decir, que este es un pueblo en marcha, un pueblo vivo, un pueblo que está de moda y, y que, que, está, que está en movimiento, que es lo importante. Yo hablo siempre de, de realidades y cuando anuncio es cuando ya tengo la, la financiación y, y sé que va a salir adelante. A veces se puede atascar por algún inconveniente, como nos ha pasado, como decíamos, con el auditorio, pero son realidades. Mira, recientemente también en estos días ya ha llegado el convenio que hemos firmado con el Gobierno de Canarias para la ampliación del comedor del Colegio de, de San Juan, que era. Una necesidad imperiosa. Muchas familias, con el comienzo del curso escolar reciente, sus hijos e hijas han quedado fuera de, del comedor, eh, lo que impide la conciliación laboral y familiar. Venimos trabajando desde hace ya algunos años con el gobierno de Canarias eh, anterior, pues eh, esta obra pues, ahora se ha podido firmar y, y esperemos pues, empezar ya a redactar el, lo que es el proyecto. Necesitamos ese convenio para tener la financiación para redactar el proyecto y es otra actuación que, que saldrá a lo largo de los próximos años. ¿no? En definitiva, sí, las cosas que, que uno plantea y dice eh, se hacen. Sí, con respecto a la residencia, era un proyecto que, que tardó más de una década también en, en poder ejecutarse, se quedó prácticamente en una fase inicial, después durmió muchos años en el sueño de los Pero justos. Bueno, hay que... <risa> Tampoco... <risa> no, bueno, exacto, hay que negociar, hay que trabajar, hay que conveniar con las administraciones supramunicipales. En este caso, hicimos un convenio muy potente con el Cabildo Insular de Tenerife para un plan de infraestructura sanitaria. Y, y después de firmar ese, ese convenio, pudimos terminar la obra. Complicado. Bueno, no, efectivamente, es trabajar, trabajar para que las cosas salgan adelante. ¿no? Ahora está el inmueble, <coughs> el, el hecho es que este también, el hecho de las elecciones generó siempre, como todos sabemos, un cierto parón sí. y ahora estamos trabajando con la nueva consejera para eh, cubrir las plazas. Eh, vamos a intentar que sean todas las plazas de vecinos bueno, y vecinas de este municipio. Una residencia pequeña porque es 18 plazas, pero va a resolver por lo menos a 18 familias eh, pues, por cierto desahogo, ¿no? Que somos eh, cuidadores o tenemos eh, algún familiar con, con algún problema de dependencia, sabemos que, que, que viene bien. Y además, ya le hemos planteado a la consejera la disposición, y se lo hemos puesto por escrito, la disposición de más de 5.000 metros cuadrados para una gran residencia de mayores, que es otro de los propósitos que tenemos a lo largo de este mandato, que se empieza a redactar en este 24 el proyecto de una gran residencia de mayores en, en el entorno de la finca del Pinar y después a lo largo de los sucesivos años se pueda construir. Estamos hablando de un proyecto de una envergadura enorme porque tenemos que darle, seguir dando cobertura a, a nuestros mayores y sobre todo a, a sus familias. ¿no? Y, y esperemos que en breve ya podamos poner esa residencia que nos vino muy bien con el, con el incendio que sufrimos en el municipio. ¿no? El hecho de, tenerla, de haberla tenido vacía, pero dotada con todas las camas con todo el material sirvió para que a la hora de evacuar a nuestros mayores de la parte alta, sobre todo las personas más dependientes, pudiésemos ubicarlas en, en, ese, en ese recurso y tuviesen pues, todas, las comodidades, todas las comodidades posibles. Sí, hemos, hemos, por suerte ya hemos estos días justificado la, la, la subvención, ya tenemos un graderío de, del campo de fútbol, tenemos equipo Atlético Victoria en tercera división, bueno, perdimos el otro día el último partido contra el Lanzarote que es líder, pero bueno las sensaciones son muy buenas, es un equipo renovado, con, con, también está generando mucha cantera, porque al tener un equipo donde está en la categoría que tenemos, pues facilita que los niños, se niños y niñas se entusiasmen más, y, y bueno, y tenemos también un proyecto de ampliación de, de todas esas mejoras del campo de fútbol, no, hemos hecho el cierre graderío, ha quedado muy bien, ha dado también una sensación de modernidad la entrada y salida del municipio con unas letras de la Victoria de Centejo en grande, eh, pero ahora sí queremos, queremos más, como siempre, ¿no? y tenemos ya una partida eh, fijada del, gobierno, del Cabildo de Tenerife, la tenemos ya ahí, pero, pero bueno, nos falta el proyecto para poder comenzar esa, esa obra, que sería una ampliación hacia, hacia, el fondo, hacia el fondo sur, donde queremos crear un gimnasio, queremos crear nuevos vestuarios. Queremos crear salas también de, de medios de comunicación y, y bueno, un nuevo graderío, bueno, lo que se merece el Club Atlético Victoria, lo que nos merecemos todos los Victorieros y, y victoriera. Para eso, pues también hemos eh, he llevado al pleno, en el último pleno, llevamos una, una modificación presupuestaria para ayudar a los club, a todos los clubes, tanto a, a, a De Por que es el, el club destinado al baloncesto como al Atlético Victoria de Fútbol, como al Club de Lucha, hemos hecho una inyección económica para intentar que a lo largo de los próximos meses facilitarle financiación, porque el comienzo está siendo mucho más, más complicado, tienen que pagar uh, en primer momento. Eh, no se había hecho en anteriores ocasiones, pero ante la petición razonable realizada por los diferentes directivos y directivas de los clubes, pues pues lo hemos llevado a cabo y esperemos que a las próximas semanas ya podamos hacerle un, un ingreso que le permita a ellos de manera más desahogada iniciar el, el comienzo de, de, de campaña. Es un trabajo conjunto, un trabajo de Cabildo y Ayuntamiento, porque nosotros también ponemos porcentaje económico, eh, lo que pasa es que, que como todos saben se hace en una vía insular, eh, quien ha, en este caso quien ha licitado ha sido el propio Cabildo de Tenerife, en muchas ocasiones somos nosotros quienes pedimos la financiación económica y licitamos nosotros para controlar los tiempos. En este caso ha sido la propia institución insular. Pero sí hay aportación municipal y el trabajo conjunto. ¿no? La obra ahora parece cada bien, no, tardará más. Estamos hablando de en torno a seis o siete meses más. Eh, parece sencilla, pero no lo es. Es grande, ¿no? Sí, va a ser un auténtico círculo que esperemos desahogue. Eh, descongestiones, sirve para sirve una mejor circulación, va a mejorar también todo el entorno, va a embellecer nuestra carretera general, que es uno de los propósitos también de sí. este nuevo mandato, donde ya se lo hemos trasladado al consejero de, de carreteras del Cabildo, que queremos intentar que vayamos eh, juntos eh, y de la mano para conseguir ir mejorando una carretera general que, que bueno, que poco a poco va teniendo una otra, otra perspectiva, ¿no? hicimos la reforma de la Plaza Antigua, estamos pendientes de un informe del Cabildo para poder hacer la Plaza de la Pólvora, que, que se ha retrasado más de lo que pensábamos, pues ahora con la actuación en la rotonda donde se está realizando la obra, le hemos pedido también que por favor agilice eh, la redacción del proyecto de otra rotonda que iría más próxima a, a ya al término municipal de, de Santa Úrsula, que es a la altura de, del Marabú, para que todos nos entendamos. Ahí hay una intersección muy complicada cuando sale uno de carretera vieja a la carretera general. Eh, se ha visto con, con, con buena, eh, buena disposición de que, de que este proyecto pueda salir adelante. Y, y bueno, vamos a ver si entre una línea de financiación y otra podemos ir mejorando una carretera general que nos merecemos. ¿no? Como saben, en la última etapa pues, faltamos mucho dentro del plan de, de asfalto municipal, pues, faltamos los márgenes. Un poco señalizamos, pusimos orden, pero, pero es insuficiente. No, no tenemos aceras, la iluminación la hemos ido mejorando un poco con, con los proyectos de, de fondos europeos, cambiando la LED, pero necesita una actuación mucho más profunda. Necesita que vayamos creando una carretera general del siglo XXI con... con con aceras principalmente, con señalización y sobre todo dotando a esa carretera general de aparcamientos y usuarios laterales para, para que los comercios puedan seguir creciendo. Que no vamos mal, hemos eh, incrementado en la última etapa de datos que me daban, era de 49 los que se han instalado en el municipio en los últimos cuatro años, por siete que cerraban. Es decir, que los datos son positivos, ¿no? Hace que se sigan instalando en, en nuestro municipio, pero tenemos que seguir facilitando pues todo lo que corresponda a la administración para, para que, que sigan viniendo y sobre todo pues eso, a la hora de, del vecino y vecina que tenga todos los servicios y todas sus necesidades dentro del propio municipio. Mi bueno, diseño es otro, mi, mi diseño es, un, es otro, el, el objetivo que tengo en, en, en la mente es otro, es un diseño mucho más moderno donde haya también una uniformidad en la cartelería de todos los todo lo, comercios con independencia de cuál sea el epígrafe o sector que haya un mismo diseño, que haya zonas verdes en la carretera general, que haya eh, bancos que permitan sentarse en la carretera general, es imposible, que, que permita que, que una persona en una silla rueda pueda trasladarse en una, en una vía que es de las pocas que tenemos, con, cierto, sí, con, con que no tenemos de nivel, ¿no? sí. hay una pendiente, pero es mínima. ¿no? Y, y, y eso permita también mayores comodidades a la hora de, de entrar a los comercios, embellecer todo el entorno comercial. Y, y después facilitar esa parte de, de aparcamiento. ¿no? Es decir, son un proyecto de muchos millones que hemos planteado al Cabildo, que, oye, pues podamos ir sectorizando a lo mejor la calle, lo que es la carretera general por diferentes fases. ¿no? Actuemos en una primera fase, hagamos hasta aquí, veamos resultados, actuemos en una segunda fase, pues sabemos que eh, cada una de las fases tiene un coste de un, una serie de millones de euros. Pero era porque se debía, no era por otra cosa, primero por un trabajo existente. Sí. Eh, tú sabes cómo fui de, de pesado en todos los departamentos, presentando proyectos, cediendo terrenos para sí. poder hacer actuaciones. Y, y después, porque también creo que era una deuda que existía con el municipio de la Victoria después de tantos años. ¿no? Eh, todavía nos falta para llegar a, a poder compararnos con los municipios colindantes. ¿no? Y en esa línea vamos a seguir insistiendo ¿no? con presentación de proyectos, con concesión de suelo, con las negociaciones que seguimos haciendo... Con todas las consejerías, y por ahora la, las relaciones son muy buenas. El trato ha sido muy cordial. Hemos recibido bastantes consejeros y consejeras en, en este despacho y ya que han, han, han visitado este, este municipio, sí, damos ambas formaciones políticas. Y, y bueno, nosotros somos leales desde el punto de vista institucional. Y, y nada, seguiremos en la, en la misma línea de trabajo. Todavía estamos en la fase inicial, no ha dado tiempo prácticamente, sino de. De ponernos cara de saber quién lleva cada una de las áreas y con respecto a algunas, sí hemos ya pedido. Por ejemplo, el otro día me reunía con el consejero de Agricultura y le he pedido la, que, que ponga la financiación en el presupuesto 24 para la última fase de la del que es la cuarta fase. ¿no? Esto es un proyecto agrícola que lleva desde el año 99, se ha ido desarrollando diferentes fases eh, y, y bueno, se elaboró el proyecto en el mandato pasado, se pudo conseguir la cesión de suelo de todos los propietarios hace, un, hace una semana, se envió ya al cabildo y le hemos puesto en conocimiento al consejero de Agricultura que está todo a, a disposición para que pueda financiar esa obra, que es una obra importante de más de medio millón de euros, pero que va a resolver que, que una parte que, que todavía está cultivada, pero que impide que los agricultores puedan llegar hasta la puerta de sus huertas, pues se pueda, se pueda realizar. ¿no? Y en esa línea pues, también hemos tenido reuniones con la. Con la consejera de, de comercio, con la consejera de bienestar social, con el consejero de cultura para ponernos a intercambiar diferentes opiniones de proyectos culturales que tenemos en, en marcha, en definitiva. Bueno, hemos, hemos, vamos caminando, tenemos reuniones fiadas también en los próximos días con con responsable de, de patrimonio para, para continuar a ver si conseguimos financiación para continuar la casa de encalzadilla, que, como saben, tenemos financiación del gobierno de Canarias, pero ahí ha habido un modificado, y también para cambiar, por ejemplo, la propia envolvente del ayuntamiento, que ya está en una situación bastante fea, las ventanas están bastante deterioradas, el balcón necesita también un tratamiento, y como estamos dentro de un BIC, pues el patrimonio puede ser la línea para obtener la financiación. ¿no? Siempre mirando diferentes acciones, eh, que podemos eh, ubicar y, eh, para, conseguir, eh, para conseguir perritas, ¿no? De eso, a eso nos debemos. Han llegado, por ejemplo, estos días también los Totem, que son puntos de información turística digitales, que va a permitir también colocarlos en los alrededores de la zona comercial para darle publicidad a los actos que hagamos desde el ayuntamiento, pero también vamos a intentar eh, darle publicidad y apoyar al sector y al tejido comercial, con la publicidad de, de todos los, los comercios del municipio, para que nos vea, cuando, cuando exista alguna campaña de promoción, como puede ser hoy, ahora mismo la vuelta al cole, pues se puedan promocionar. Han llegado recientemente también tres vehículos eléctricos y estamos pendientes de dos más. En definitiva, trabajando en todas la, las áreas con, con intensidad y como siempre hemos dicho. Buscando financiación exterior porque ese es nuestro trabajo y porque si no sería imposible que un ayuntamiento pequeño como este, con un presupuesto pequeñito, pudiese dar cobertura a todo lo que estamos realizando. ¿no? Solo en, en esta zona centro vamos a invertir más de 10 millones de euros. Entre la reforma de la plaza, el aparcamiento y el auditorio son más de 10 millones, que no es ni lo que tenemos como presupuesto municipal por un año. ¿no? Sí, sí, eh, un dato importante que, que no trascendió mucho, pero que tiene para nosotros mucha relevancia es tener una cuenta saneada es que el Victoriel y Victoria puede decir que después de casi 50 años no deben, no deben a los bancos nos dejamos las deudas a cero el ayuntamiento dejó la deuda a cero eso es muy importante porque siempre teníamos un lastre de créditos con los bancos durante 50 años ahora mismo no debemos nada eso nos permite también ahora mismo estamos con la redacción del presupuesto 2024 y reajustar un presupuesto que estará en torno a entre 9,5 y 10 millones de euros por ahí, crecerá crece un poco más con respecto al año al año pasado y ahora pues, bueno, estamos desgranando todo lo que queremos hacer en este 24, todas las partes de aportaciones municipales a las subvenciones que tenemos pendientes, que tenemos que poner. Y, y bueno, prácticamente tenemos un ayuntamiento saneado, eso es importante, un ayuntamiento que está manejando pues, un volumen económico muy importante porque estamos con un presupuesto de esto de 9,6, estamos manejando recursos por en torno a 22 millones de euros gracias a la consecución de toda esta financiación externa. Y, y bueno, ahora tenemos que engrasar eh, también en este principio de mandato pues, eh, la maquinaria para dotar de personal a las diferentes áreas, porque ahora con el personal que tenemos en intervención estamos dando cuenta que es insuficiente, porque tenemos que pagar a, a mucho más proveedores, y al tener que pagar a mucho más proveedores, necesitamos personal que haga las gestiones para poder pagar en tiempo y forma, ¿no? porque no es lo mismo 9,6%, que 20, 22 millones. Entonces, todo ese incremento hace que necesitemos más personal. Estamos ahora en esa dinámica de dotar a la Administración de los puestos oportunos. Estamos con la RPT, queremos sacar la relación de puestos de trabajo, que es otro uh, proyecto que llevamos muchos años trabajando y, y cubrir esas plazas que necesitamos. Estamos con la estabilización del de personal, que también es un una realidad eh, importante, pero que no es un trámite interno, pero genera eh, tranquilidad en el entorno de, de nuestro personal y, y bueno, en, toda la, en todas las ramas. ¿no? Pero desde el punto de vista económico, medianamente satisfecho de, lo, de cómo llevamos ahora mismo la, las arcas municipales. Siempre se puede mejorar, siempre. Y en eso estamos, en buscar la, la, la excelencia, que es a lo que nos, nos debemos. Por lo menos hay un, un órgano como el Comisionado de Transparencia que nos dice que, que las cuestas son claritas. Porque nos han puesto un 10 sobre 10. Eh, somos pocos los ayuntamientos de Canarias que hemos tenido un 10. Y la Victoria de Asentejo eh, nos hemos empeñado, junto a los técnicos, en pedir que, que ese trabajo se realizase, porque era un compromiso con los vecinos. Una, una Que bajo, bajo mi gobierno eh, las cuentas fuesen transparentes y, lo, y todos los Victorios de Victoria supiesen dónde van destinados sus recursos. Y así es. ¿eh? Como siempre, eh, pues, pues ahora que estamos empezando mandato, pues agradecerle pues, el, el respaldo ¿no? como, eh, a este grupo de gobierno, eh, decirle que seguimos trabajando mano a mano como, como lo estamos realizando durante todos estos años, que, que habrá, habrá obras como las que estamos viendo que generarán inconvenientes y pedirle disculpas de antemano porque habrá cierres de calles como, como normal que el que hace cosas tiene derecho a equivocarse, eh, pero bueno, creo que en términos generales, pues yo creo que el vecino sabe que tiene un ayuntamiento cercano, un ayuntamiento abierto, que, que puede acercarse cuando tiene algún inconveniente a, a su casa o encontrarnos por la calle y, y que siempre estamos a disposición. Nos debemos a ello, ahora la responsabilidad es mucho mayor al conseguir mayor número de concejales y esperemos no defraudar, que es lo que a lo que nos debemos.